Ahí fue que comenzaron a engañar a la gente. ¿Verdad? Sembrar. Esa es la ermita que ustedes van a entregar a Molino Dominicano. No, eso yo bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. El Molino Dominicano pretende adueñarse de unos terrenos que pertenecen al patio de la iglesia. Y así lo haría comprando la calle solamente. Por lo tanto, nosotros bajo ningún concepto haríamos eso, que le quitaríamos el acceso a un patrimonio cultural de la humanidad como es la ermita de Rosario que estamos mirando ahí. Nada más. Al contrario, vengo con una resolución ahora que me tienen que quitar ese garito. Para que la población llana y el turismo que viene aquí, que viene quiere visitarla, pueda tener acceso libremente. Porque en la casa de Dios no podía haber obstáculos. Y menos un empresario. No, eso no es así. Cuando se vaya a someter, el informe está hecho, ya negando la venta de las calles. Y le vamos a someter dentro del informe también de que se quite la garita, que nosotros, esa calle, es más, al contrario, tenemos que desalojar a ellos, donde está la administración, que es el patio de la iglesia. Tenemos que desalojarlo a ellos. Eso no lo vamos a hacer. Porque Molino era de este lado, nada más. Molino de este lado. Entonces ellos hicieron la administración de aquel lado, en contubernio con las autoridades del momento. Eso no lo vamos a permitir jamás. ¿Verdad, Nancy? No. Claro que no. Y el otro día vinimos, hicimos un levantamiento iglesia, ahí fue que se, aquí la para entrar a la iglesia. La primera misa de Bajo Techo. Y cuando vinimos, nos prohibieron la entrada, aún siendo nosotros regidores. ¿Qué será el pueblo llano? Hacer el levantamiento para prohibir la venta de la calle Olegario Vargas que está propuesta ahí. ¿Quién es que está proponiendo eso? Bajo el cadáver mío no pasa nada, vayan por una vaina así, porque yo me subo con respeto. Un mensaje a los padres de las iglesias católicas, a las autoridades, que no pueden permitir eso y que deben de exigirle a Molino Dominicano que se permita el libre acceso a nuestra iglesia, que fue la iglesia donde se rezó el primer Padre Nuestro bajo techo en América. A la llegada de Colombia. Es con la soga que dirige la banda.